¡Elvis!, gritó Ana en cuanto vio llegar el coche. Toda la familia estaba en la puerta esperándome, hasta Pablo, quien se agarraba del árbol para mantenerse de pie. Salté por la ventana sin esperar a que papá abriera la puerta y corrí hacia ellos. Un momento, ¿quién es Elvis? Los jóvenes, los niños ya más grandes, sí se siguen emocionando con los libros. Hay una gran una gran cantidad de niños que les gustan los libros. Autodefinido como un chismoso profesional, Rodrigo Morlesín, escritor y cuentacuentos, aseguró que la literatura infantil y juvenil son lo que están salvando a muchas editoriales, al ser los géneros que dejan mayores ventas. Al mismo tiempo, sí, hay muchos que se van por las redes sociales, o por internet, o los videojuegos. Lo que pasa es que ahora la oferta es más amplia. La oferta de entretenimiento, ¿no? Pensando la literatura como un entretenimiento, la oferta es amplia, pero la literatura y el contar historias, en el formato que sea y del modo que sea, sigue siendo trascendental para la sociedad. Explicó que la labor de un escritor y cuentacuentos es lanzar el anzuelo y atrapar al mayor número de lectores. Yo trabajaba en un periódico y hacíamos actividades con los niños y me di cuenta que eso, la cara del niño cuando estás contando una historia y lo logras atrapar, es increíble. Porque las historias sirven para recomponer el tejido, el corazón roto, literal, de cualquier situación. Sea un terremoto o sea un desamor, una buena historia te evade, te ayuda, te hace comprender, te pone en los zapatos de alguien más. Cuando eres niño, hay etapas en las que los niños dejan de leer por completo. No quieren saber nada de los libros, se los acercas y lo... Pero yo siempre confío en que en algún momento regresarán a los libros, ¿no? Que sentirán esta necesidad de volver o a uno que ya leyeron o descubrir uno nuevo. Pero siempre, siempre están ahí. En noviembre pasado, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Rodrigo Morlesín presentó su primer novela, Elvis Nunca Se Equivoca, misma que ya está a la venta en Turquía y próximamente en China. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.